l'Atlètic Balears necessita els 3 primers punts de la temporada per evitar els nervis de bon començament. Armando de la Morena no lleva importància a la travelada de la setmana passada, però relativitza. Todavía quedan 37 jornadas, después del partido del domingo quedarán 36 y nadie ha subido en las 10 primeras jornadas. Ni nadie ha quedado campeón, ni nadie se ha metido en promoción. Por lo menos un empate creo que al final pudimos conseguir, pero sí que es cierto que las sensaciones pues fueron un poco fastidiadas, por eso según ha ido evolucionando la semana ha ido mucho mejor. El tècnic madrileny podria introduir canvis respecte de dissabte passat. Julio Delgado té paperetes per entrar a l'11, en detriment d'Òscar Rico. Tot amb l'objectiu de superar un Formentera que pot crear molt de problemes. Ellos me supongo que estarán muy ilusionados, su primer partido en segunda B, con su gente, en su casa, así que no, fácil para nada. Tienen jugadores contrastados, tienen jugadores, Álvaro muy bien a balón parado, gente de arriba, la verdad es que por las bandas también, pues fíjate, el chico que hemos tenido ahí, Riera, el Leganés, que fue el que metió el gol, que le conocemos bien de la cantera, tal. L'Atlètic Balears no estarà tot sol al municipal de Sant Francesc. 180 balearicos faran costat a l'equip. La afición pues es de admirar, es lo que me habían dicho antes de llegar, la estamos comprobando personalmente y la verdad es que pues agradecerles muchísimo el apoyo, el esfuerzo que hacen y sobre todo pues queremos ganar por ellos, que también son los que están ahí 100%. Després de l'entrenament ha tocat dinar de grup, res millor que una torrada per fer pinya. Bon profit. Això tiene ya mucho, ¿no? Sí, pero no pasa nada.